10 años de batalla, de refriega, de lucha sin cuartel. 10 años de un extenso parte de guerra. Quizás haya que imbuirse del espíritu de 2 siglos atrás para explicar el hoy y el ahora de lo que vamos a vivir a continuación. Quizás haya que utilizar términos que no manejamos en nuestro quehacer cotidiano. Pero si hablamos de la batalla de la Puente, estamos refiriendo a héroes como Juan de Castro, urdidor de esta aventura que nació hace 10 años gracias a su labor investigador. O como esos centenares de personas del pueblo que han puesto todo el interés en mantener esa apuesta cultural y lúdica hasta hoy. Son muchos, por eso no se puede nombrar a ninguno. Gracias a todos. Y si hablamos de batalla, estamos obligados a rendir homenaje a los caídos por la patria en estos 120 meses. Como Sanchís. José Sánchez Sánchez nos dejó con la juventud por bandera y con la enorme tristeza de tantos sueños rotos. Uno de ellos era el de volver a vivir en su pueblo. Y después de muchos años lo consiguió. Sus amigos Sebastián y Pepa, luego su cuñado Juan Calle, le permitieron dormir entre sábanas secadas a pies del hacho, con el aire de Tabizna, a la sombra del tajo de la cruz. Él, que vivió en Tarifa, sabía distinguir entre soplos, tramontana y viento, y el aire de Montejaque es salud para los pulmones, sangre en vena con la que regenerar los tejidos más sensibles del cuerpo. Si hablamos de caído en esta batalla, no podemos dejar pasar la ocasión de nombrar a Cristóbal Calle, el más veterano de los guerrilleros que se opusieron a la invasión de los franceses. 2 meses antes de la función, como recordó su hija Begoña, ya iniciaba los preparativos y nunca le faltó de nada, siempre engalanado para la ocasión. Dicen que el huerto que regaba con tanta ilusión está marchito. Dicen que las flores han perdido la alegría y que el agua de la fuente ya no sabe igual. José Naranjo nos abandonó y la vida perdió parte de su color. Espigado, brazos asidos a una espalda que encorvaba, hoy, desde allá arriba, no ha permitido que su huerto se seque. De ahí la lluvia de ayer, que al contrario de lo que parece, vino a alegrarnos el corazón, porque significaba que nos está viendo y deseándonos lo mejor. Y Pili también se fue. Mi amiga Pili. Amiga mía. En la fatídica lista de notables ausencias no podía faltar Pili. Que una década atrás puso en marcha esta iniciativa que hoy conmemoramos. Hoy
toca rendirle homenaje a Pío. Desgraciadamente póstumo, aunque sea una palabra a la que no nos acostumbramos aquellos que aún la vemos bajar por los cantos. Bolso en ristre, mirada distraída, sonrisa perenne. No terminamos de comprender por qué no sigue con nosotros. Ella, que salió victoriosa de tantas batallas. La verdad, que cuesta entenderlo. Hasta que explicaron cómo San Pedro le abrió de par en par las puertas del cielo. Pues necesitaba en el paraíso a alguien tan desprendida, tan generosa, tan altruista. Cuenta que en Los Ángeles le prepararon las alas más bonitas posibles con las que sobrevolar tantas injusticias, incapaces ellos de solucionar. Dicen que hace poco vieron a Pili lotería en mano para recaudar dinero para un nuevo pórtico de la gloria. Y que Jesús, que todo lo ve, le permite mirar de reojo hacia Montejaque para cuidar de todo. Solo desde ese prisma sobrenatural se llega a entender la ausencia de Pili, tan presente aún entre nosotros. Pili, allí donde estés, gracias por tanto. Este minuto de silencio que tu pueblo te ha tributado se ha llenado de palabras con las que colmar la eterna gratitud hacia tu persona. Descansen en paz todos aquellos que perdieron esta batalla por la vida. De cómo se produjo la invasión francesa de España. Mediante el Tratado de Fontainebleau, que firmó Godoy por parte de España y Napoleón por parte de Francia, se contemplaba la invasión conjunta de Portugal y su posterior reparto de los territorios de Portugal por ambos países. Para ello, había que permitir el paso de la tropa francesa por el territorio español. Mientras el grueso de las tropas españolas se encontraban ya en Portugal, los franceses aprovecharon para ocupar España engañando a nuestros gobernantes, aunque no al pueblo español, que mediante el levantamiento de Madrid y la batalla de Bailén iniciaron la guerra de la independencia. En lo que se refiere a Ronda, la población de la ciudad se mostraba inicialmente contraria y opositora a los franceses, pero al mismo tiempo temerosa de huir de su hogar al monte. Los notables de Ronda se reunieron para planificar la defensa de la ciudad ante el avance y las atrocidades de las tropas francesas, con matanzas indiscriminadas sobre mujeres y niños. Sin embargo, las tropas francesas entraron en Ronda, arrasándola, sin encontrar resistencia alguna. La mayoría de los rondeños se resignaron al nuevo régimen, solo llamado afrancesado. Otros, en cambio, huyen a la sierra y se unen a los grupos de guerrilleros que se han formado en los pueblos de la serranía. Los habitantes de los pueblos
de la sierra se sienten indignados y furiosos con los rondeños por la nula resistencia que han presentado. A estos habitantes y guerrilleros se les llaman patriotas y son lo que formaron las partidas de guerrilleros tan famosas que hostigaron e hicieron la vida imposible a los franceses y que fueron la causa del inicio de la caída del poder de Napoleón en Europa. No me mienta, no me espanta, dile la verdad.
y el padre dijo, ¿dónde está? ¿Qué tiene la risa de esta señora que la no me viera? Que no ha llegado, hombre. Señora, que le lo digo, que aquí no hay nadie. ¡Claro que nadie! ¡Muchísimo! 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 Hasta que tu Antonio tiene ganado el cielo, hombre. ¡Uy, uy, uy, uy! Y vi una gran columna de franceses viene por el portillo de la mimbre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi Antonio que estaba allí cuidando de la puerta, por Dios! ¡Ay, María! ¡Se me hace con que estaba en la cabera! ¡Ay, María! ¡Ay, que estaba en la cabera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo he cogido preso! ¡Lo traen a todo! ¡Alguien ha intentado escapar, pero lo han jodido! Y al pobre de Juan le han pegado un tiro en una pierna. Y cuando viene sobre unos 500 ejércitos, viene a caballo, con cañones y fusiles, viene con toda clase de armas, viene a agarrar al pueblo de Montejaque. ¡No hay tiempo que perder! ¡Asistá a todo el mundo! ¡Tenemos que ir con el pueblo, sino de estos malditos franceses! En la causa patriota y al mismo tiempo cuidan de sus hijos y colaboran con las partidas. Hombres, mujeres, ancianos y niños permanecieron en las montañas en refugios inaccesibles y los que no podían empuñar las armas buscaron la venganza en un francés que caía a golpe de una piedra arrojada por la mano de un niño. O la navaja que esgrimía el brazo de un anciano o la mano de una mujer.
sierra era un campamento. No existe ningún reconocimiento expreso a ninguna mujer patriota de los pueblos soberanos. Pero debido a su participación con las partidas de guerrilleros en los enfrentamientos y las inmediaciones de Monte Caque, una frase supuestamente hecha por los franceses resume la valentía de esta mujer. Y ha corrido desde entonces a través de generaciones hasta nuestros días. No matarlo, casarlo con una montecaqueña. Los franceses han sobrepasado la primera contención y se dividen en dos columnas. Una hace replegar a los guerrilleros a Biojar. La otra entra por el norte de Montecaque. Ocupan la villa y queman todo lo que encuentran en su camino. Montecaque está en llamas. Solo se han salvado dos casas. El pueblo está desolado. Y no se siente. Las mujeres, niños y ancianos refugiados en el monte no tienen suficiente vida. Y el frío hace mella en lo más débil. Una vez destruido Montecaque, las tropas avanzan hacia el norte. Pero las partidas conjuntas de Montecaque y Benoja logran hacer retroceder a los franceses que se retiran a Roma. Esas
que más temprano que tarde volverían a recuperar lo que es suyo. Thank you.
estaba afuera la salida. Estaba donde era la venta. ¡Usted! ¿Conocen a estos hombres? Encantado. Venga a nuestra cantina, pruebe nuestro mero guiño, nuestra mera comida. ¡Cállese esa no responsable de preguntado! Sí, son del pueblo. ¿Son familia suya? No. ¿Y dónde se encuentra su familia? ¡No! ¡Pedro! ¡Ah! ¡Vas ahí! ¡Familia! ¿Con qué es familia suya? ¿Y dónde se encuentra su madre? ¿Su madre? No lo sé. ¿Y el resto del pueblo? Tampoco. ¡Ja! ¡Con esas tenemos! ¡Sargento, prepárese para liberar a nuestro fantástico prisionero! ¡Ay, Dios mío, lo vas a decirle! ¿Sería de cobarde matar a uno encadenado? ¡Por Dios, que más miedo de ellos! ¡No han hecho nada! Bueno. ¡Atención! ¡Pero vamos a unir a gente! ¡No, por Dios, no! ¡Atención, pero no! ¡Cállate un lugar! ¡No! ¡Mario! ¡Vuelve a desencadenar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Dios. En la décima recreación, Montejaque, 20 de octubre de 2019. Informas de que un gran contingente de tropas francesas se dispone a salir de la ciudad. Don José de Aguilar, jefe de la partida de guerrilleros bien informado, hace colocar un cuerpo de tiradores apostados cubriendo el río Guadalix en toda su longitud. Desde el cerro de Tabizna hasta más allá del puente y de la cañada de Ronda de Grazalema. Otro cuerpo de tiradores lo dispone a lo largo de las Carihuelas hasta lo del filadero de Benoja. Han traído refuerzos de las partidas de Atajade y Cortes. Los franceses intentan primero un ataque por la Escarihuela hacia Benoja, pero son repelidos. Una columna se adentra por el desfiladero de Mure, dirigiéndose al río tomando el camino a Grazalema. Los tiradores esperan que la mayor parte de la columna esté en el río. Cuando las tropas napoleónicas se concentran en las mediaciones del descansadero de la puente, se da la orden de disparar y los franceses son alcanzados desde las dos márgenes del río. Una partida de serranos a pie y otra a caballo imponen un serio correctivo a los franceses. La dureza del combate es extrema, pero siguen entrando refuerzos franceses. Las tropas imperiales suman ya 600 infantes y 90 caballos. Entonces, se entabla una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, hasta que los franceses comienzan a retroceder. Los guerrilleros suman 150.040 jinetes. La diferencia de fuerza es enorme, pero el efecto sorpresa, el coraje de los serranos y el dominio de la guerra de guerrillas, junto con el absoluto conocimiento del terreno, hacen que las tropas francesas tengan que huir a refugiarse a Ronda, donde son perseguidas hasta los mismos muros de la ciudad.
dejando tras de sí gran cantidad de muertes. Como anécdota, aparecen pasquines por obra en los que dicen: quien quisiera carne barata, acuda a la escalereta de la Montejaca. Comenzamos. Preparación de partidas. ¿Cómo lleva la cosa? Nada, aquí faltando el tiro. La noche había sido larga y espesa. La bruma serpenteaba cada boca hasta llegar a acariciar la garganta de cada hombre. En la sierra miraba de frente a la muerte, sin más paciencia que la del cazador que espera hambriento a su presa. Las miradas eran más afiladas que las navajas. La helada caía como agujas en aquellos cuerpos que ya no podían luchar. Hambrientos, desolados. La mañana despertó como despierta la verdad cuando se dice voz alta. El día había llegado y con él otra oportunidad más de acabar con el opresor. Come algo que, como a ti te falte la fuerza, yo no sé lo que vamos a hacer los demás, la verdad. Nada imprescindible. Además, algo me dice que yo no tengo que tener el estómago muy lleno. Que voy a necesitar moverme. Cállate, estás chalao. No más que hagas tontería nada más. Tú, come león, porque vamos, de las tonterías que ya no tienes que tener yo. José, la cosa está seria. ¿La cosa está seria por qué? Según nuestros informadores de la muralla de Ronda, vienen atacando hoy los franceses. Quieren atacar Monte Águila y Benojam. ¿Hoy? Hoy mismo. ¿Me aseguró Francisco? Y tanto. Que como no han informado nuestros informadores, oficialmente van a acabar con todo lo que viene de Monte Águila. Hoy, te pongo un poco tiempo, ahora voy a ver la defensa. O sea, aquí estamos con lo que sea. Y según un chilatazo que yo he tenido, que viene una tropa muy contundente, que son muchos, que la atacan mucho. ¿Pero por dónde viene? ¿También se sabe? También, no han dicho las vías de Ronda que van a atacar los procuros de las caribolas. Son mal nacidos. Quiere acabar lo que lleva liado aquí de Madrid. ¿O están muy equivocados? Porque aquí, con todo lo que somos, no vamos a quedar, no vamos a quedar ninguno vivo, lo vamos a matar. ¡Pero vosotros no lo contáis! Diga sí. Para traerlo con los hijos de los pies. Con nuestra valentía y con nuestro coraje. Dígalo. Pero antes necesito saber con más detalle cuál es el número de los nacidos que vienen. Son muchos, son muchos. 900 infantes. Muchas tropas y 90 jinetes. 20 jinetes.
yo creo que vamos a tener que pedir ayuda a la partida de los pueblos vecinos. Si analizamos los pueblos vecinos, ¿sobre cuánto han recibido? Yo creo que la partida de los aquí, que nos han importe. Con la partida de dinero de las aves, yo creo que podríamos juntar los 150 que lleva a pie y unos 40 caballos. 150 hombres contando de tiempo. Nosotros estamos con todo. Claro, no importa. No importa que seamos pocos. Contamos con esas dos sorpresas. Ellos no se pueden que dejemos el teatro. Además, conocemos mejor el teatro. Y somos valientes. Defenderemos la espada. Sí. Además, vamos a enviar informadores a cada uno de los pueblos para que estén al tanto de lo que está pasando. Por eso me encargo. María, nuestro éxito depende de la ayuda que recibamos. María, yo me acompañaré. No te vamos a la sopa. No te preocupes, nosotros podemos ser los caminos, vamos. Que vaya, son del día. Mientras nosotros nos quedaremos aquí, preparando y organizando todo. Francisco, llega por tierra y revisa a todos los tierra ustedes que vengan para acá. Nicola, que haga el coquete y que se traiga la arma, la pólvora, los palos, todo que tenemos aquí. Vamos, caballo, que se traiga este equipo acá, que aquí quedamos cuatro libros de una partida. Así será usted. Así será. Thank you.
La paz que reflejaba el semblante del líder de los serranos no era otra que la que manifiesta una tormenta en su interior. Sabía que era difícil, que la moneda tenía más cruz que cara, pero no podía dejar que notaran su incertidumbre. Los ánimos estaban por los suelos. Era ya mucho tiempo escondidos, huyendo, malviviendo, atracando, muriendo y dando muerte. Era mucho tiempo para unos pobres campesinos cuya experiencia militar no era más que su afán por sobrevivir. Entran las partidas. La partida del Mauján no tardó en llegar al punto de encuentro. Venían con energía y traían algunas de sus más exquisitas chacinas para coger fuerza antes de lo que se venía encima. Más tarde, y por el mismo camino, llegó la partida de Cimera. Algo menos numerosa, pero igual de fiera. Tras esta llegó Cortes. Traían más pólvora, bien que escaseaba. Y sin él no sería posible la lucha. Desde la distancia apareció Anahate. Partida pequeña pero valerosa. Por último, y tras ir avisando uno por uno a los serranos y serranas que se iban encontrando por alrededores, llegó la partida de Bormejaque. No tenían las mismas miradas que los días anteriores. Algo había en su interior que les hacía presagiar que el día de hoy no sería un día cualquiera. Venían con armas viejas que antes habían servido a la caza, con palos, con chipiris, con navajas, con todo lo que pudiera servir para quitar la vida antes de perder la suya, la cual volvía a recobrar poco a poco su valía. ¡Hijo de las piedras! ¡Soy José de Vida! Y voy a nuestro ojo el hijo mío que encoge mi corazón. Ha llegado el día de recuperar todo lo que amamos de esta bella tierra. Ha llegado el día de quitarle a ellos todo lo que nos han quitado. Ellos vienen aquí, vienen con sus capitanes, sus generales, sus medallas, sus fusiles, sus cañones, sus caballos, sus banderas. Ellos vienen aquí con todo eso. Y los vamos a quedar por ahí, nos vamos a quedar de nuevo. Que nos digan, nos miran de la cara. Nos pegan para acá, nos tratan como perros. Nos llaman marrones, nos llaman vampiros, nos llaman cobardes. ¡Somos los cobardes! ¡Oh! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde!
Hoy ha llegado el día de recuperar todo lo que nuestros abuelos crearon con su trabajo y todo lo que nuestros padres nos enseñaron a trabajar. ¡Que me dinero vaya! ¡Que me dinero de padre y mamá lo que me haría! ¡Que no vaya en el campo! ¡Eso tiene el amigo de mi pareja! ¡Que lo voy a estar esperando! ¡No tendremos alma! ¡No tendremos la gente! ¡Pero yo digo una cosa! ¡Tendremos coraje! ¡Tendremos valentía! ¡Tendremos cojones! De morir así lo debo. Si ha llegado el día de dar la vida por esta nuestra tierra, así lo debo. Que la misma cosa que antes no este miedo y no lo de nada y que no tiene la mano con te hable de la mano con te acabase y libera gritar conmigo libertad. Y superioridad nunca fue más que un simple hecho para aquellos que no tenían más miedo que a una vida sin libertad. Suenan los tambores de los fuertes. Ya se escuchan los tambores de los franceses. ¡Atención, Pedro! ¡El mar va a venir! ¡Más! ¡Gracias!
Hay una vela. Aún el trabajo. Aquí han estado hace poco. ¿Cómo está nuestra tropa? Dale el parte. Como capitán, nuestra tropa se encuentra cansada, herida y va a matar. Nuestro alemán que le quiere una charla motivadora ante la rueda. Está bien, sargento. Tenemos que motivarlo. Sabe que... Los ángulos siempre van a dar el problema. Y la escalera. El trofe debe de estar motivado. La dureza del combate era extrema y sigue llegando refuerzos franceses.
Las tropas ya alcanzan los 790 caballos. La diferencia de fuerza es enorme, pero el efecto sorpresa, el coraje de los serranos y el dominio de la guerra de guerrilla hicieron equilibrar la balanza. Iban encontrando el cerco. Todos los corazones latían a la vez, creando una trampa sin escapatoria. El gran ejército había perdido ya su formación y los soldados disparaban hacia ambos lados del río sin esperar orden. No había más superior que la supervivencia. Ya no existía causa ni país por el que luchar. Ya no había más victoria que la muerte. ¡Vamos, cañoneros! ¡Pero tenéis que caer de otra! ¡Cae la parte! ¡La que tú crees! ¡Sabandija! Thank you.
fondo, ligaros a su gente. Venga, que va a mandar en la foto. Seremos bien, no valdremos. ¡Qué guay! ¡Qué guay!